amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Show Beach, el programa especial, el programa número uno que te muestra todo lo que pasa en Villa Carlos Paz en esta temporada de verano 2022. Estamos a pleno hoy presentándoles un programa, no un programa, un programón. Sí, te doy mi palabra desde ya porque tenemos invitados de lujo, Paula Morales, Matías Salé, te vamos a estar presentando la mejor música para que te puedas divertir y por supuesto también siempre el deporte presente. Con esta vista maravillosa de nuestro maravilloso lago, yo aprovecho y te doy la bienvenida. Esto es Show Beach. Y a puro ritmo, queridos amigos, nosotros seguimos con una de las grandes estrellas. Ya te podría decir que sos como hijo de Carlos Paz. Yo ya soy un Carlos. ¡Hola! ¡Claro! ¡Mirá qué crack! ¿Qué ¡mirá hace, qué Lauri, crack! ¡Qué lindo tenerte! Lo mismo, mi amor. ¿Cuántos años sin verte? 6 años pasaron de mi último año en Carlos Paz. Hicimos una nota como siempre. Sí, sí. Allá por el 2014-2015 me parece que estábamos transitando, que vine a hacer Los Bañeros Se Divierten. Los Bañeros Se Divierten. Ahí en el Teatro del Lago, con Yurika, con Marianito, con una gran producción de Escalela, de Mentasti, un gran qué espectáculo. Bárbaro, qué memoria, mirá. 6 años, sí, bueno, con la niña Loli, Vanina Escudero, Claudia Ciardone, Pablo Granado, Waldo, los bailarines, éramos una banda hermosa, no, y fue locura. El último que hice. Sí, sí, sí. Sí. Mucho después tiempo. Estuviste en Mar del Plata, es una temporada en Mar del Plata. No, después hice, después de eso de Carlos Paz, hubo un año que no trabajé porque estuve enfermo, sí. El 2016 no lo trabajé. Y después me fui 2017 y 2018 a hacer teatro a San Rafael, re mira, lindo, Mendoza. Y después 19 y 20, sí, Mar del Plata. El 20 de pandemia, trabajé en radio y el año pasado empecé en Polémica en el bar. El 4 de enero empecé en Polémica, que estuve todo el año de la mano de Gustavo Sofovich y Mariano Yudica, sí, y un gran elenco. Okay. Y hasta el 4 de marzo, desde el 4 de enero y el 3 de marzo empecé radio con Adriana Salgueiro a la noche y teatro no hice porque hice tele y radio. Y ahora se me presentó la posibilidad de volver a Carlos Paz, así que enseguida dije que sí. ¿Cómo fue la convocatoria para Mi Mujer Se Llama Mauricio? Y yo es la quinta temporada ya que hago, ¿no? Claro. Y ahora se renovó el staff, el elenco. Se sumó Pablito Rago, se sumó Iriana Calabró, Gonzalo Ortiz Berea, Nerina Asís. Y quedamos de los viejitos, quedamos Lasbrowski, Huevo y yo. Claro. Lasbrowski y yo, porque Huevo también se volvió a sumar ahora. Y nada, está buenísimo, estoy feliz. Y bueno, y además, estamos bien ahí, ¿no? Se ve todo bien, estamos en orden. Y además, se me sumó la posibilidad de hacer, me llamaron para hacer tele, acá en el Hotel Mónaco, para hacer un programa que se llama Verano Total, que ya lo venían haciendo Pablito Olivares y Gaby Villamonte, y me sumaron a mí como conductor, así que estoy todos los días de 4 a 6 haciendo Verano Total, feliz, y hago radio a la noche desde el camarín. Así que, chicos, por favor, déjale un poquito a la gente el veranito trabajo. Completito, así que nada, re contento. Bueno, pero vos sabés que yo te escucho, Mati, cuando contás la cantidad de cosas que estás haciendo, sí, por la cantidad de cosas de las que venís, por las que pasaste, y realmente es para elogiar, ¿no? Muchas gracias. Porque primero en principal en Argentina hoy tener laburo ya es mucho decir y tener laburo de lo que a uno le gusta es mucho más decir. Sí, claro, sí. ¿Y te consideras que estás en un buen momento laboral? Sí, estoy actualmente. Sí, yo creo que estoy en mi mejor momento. Como dice mi madre, me dice, tenés un presente inmejorable. Yo creo que sí. Además, lo que me pasa ahora, Lau, es que es como que antes así, iba, venía, pim, y no, nunca podía parar para disfrutar y eso para mirar para atrás y decir, wow, todo lo que estoy haciendo. Entonces ahora me paro, miro, agradezco. Yo antes, por ejemplo, tenía una nota con vos y después de acá me iba para La Voz del Interior. Después me iba para... Hoy es como que me tomé el día para hacer la nota con vos, sí, ir a tomar algo, hacer mi función, mis dos funciones, después ir a comer con el elenco, pero todo como mucho más pausado. Debe haber sido por la piña que me pegó la vida de frente, que me hizo frenar. Y además ya estamos creciendo, ya cumplí 44 este año. Ya tengo una edad también que las cosas le empiezo a dar otras prioridades. Antes mi prioridad era salir, cosas, venir, tú, un evento, remí, Córdoba, Buenos Aires. Ahora estoy como, no estoy haciendo la plancha, pero sí disfrutando todo lo que estoy haciendo. Y como vos decís, creo yo, a ver, como recién decía acá un amigo de ustedes, el cordobés, que me fue a hacer unas notas a Ideas del Sur y eso. Sí. Y yo me acuerdo que sí, que hubo una época que tenía muchísimo laburo, pero mucho, mucho laburo. Pero no sé si lo disfrutaba tanto. Ahora disfruto de mis compañeros, disfruto recién hablé con mi vieja, disfruto las cosas desde otro lugar. Mati, hay momentos en la vida en donde claramente algunas personas
toman mayor importancia que otras, sí, ¿no? En tu caso, ¿cuáles son esas personas que vos podés decir que estuvieron en el mejor momento previo al Mati Ale que vemos ahora? Sí. Al Matías Ale que estuvo en un momento complicado y al Matías de Ale presente. Y mi vieja, sin duda. Mirá. Sí, mi mamá, sin duda, es la persona, recién hablé, como te decía, sin ella se me hubiera hecho muy difícil. No hubiera salido adelante. Mi vieja, vos pensás que cuando yo me iba a dormir, ¿no? Después de haber tenido mi segundo brote, que ya me fui a vivir a la casa de mi vieja, viví los cuatro, del 2016 al 2020, viví con mamá en la casa de ella. Y ella me cuidaba, me cocinaba, me trataba bien, me mimaba. Y ella venía a la noche a la cama, yo me acostaba así, y decía, ay vieja, por favor que no me agarre de vuelta. Porque eso no sabías cuando te agarraba, es como que te agarra y te agarra, ¿no? No es que lo puedes manejar. Ahora ya hace 6 años que no tengo nada. Y ella me acariciaba la frente y me decía, no, tranquilo, no pasa nada, yo te cuido. Entonces mi vieja, se fue la piel de la china. A mí también. Mi vieja, mi hermano, la pareja de mamá, Juan José, mis amigos de hace 30 años, incondicionales. Y el medio, me ayudó. Eso te iba a decir, el medio, ¿cómo te cuidó? El medio me trató como un hijo. Me trataron como un hijo. A mí me podrían haber pegado en el piso, yo podría no haber trabajado nunca más. Es muy difícil tener una enfermedad de salud mental y volver a reinsertarte. Es muy difícil por el estigma, porque te estigmatizan. Ya el nombre suena raro, no es lo mismo romperte una rodilla que romperte la cabeza. Entonces la gente es como que hay que saber que uno puede salir de vuelta. Como te decía, el medio, a mí mi vieja siempre me dice, la primera oportunidad te la dan, la segunda te la ganás y la tercera no existe. Yo estoy transitando mi segunda oportunidad. La primera ya la usé, ahora esta me la gané. Con esfuerzo, con día a día, cuidándome, durmiendo bien, tomando mi medicación, rodeándome de gente que me hace bien, gente que no es tóxica, eligiendo trabajos que me hacen bien a mi cabeza y a mi vida, a mi bienestar. Yo no sé si yo vengo a Carlos Paz, feliz de la vida, y vendría igual si no me pagaran, porque vengo a veranear 3 meses a Carlos Paz y yo es mi casa, yo la paso bien. Entonces disfruto del día a día. Antes iba a las corridas. Pero como ves, las personas, sí, y mis amigos, debo tener, no te miento, fácil, 30 amigos de toda la vida, que tiene más de 35 años de antigüedad. Sumado a los amigos que me fui haciendo en el medio, Alito Miule, bueno, ahora me hice muy, muy amigo de Pablito Rago. Un tipazo. No, Pablo es lo más. Un tipazo. Y el Ale ni hablar, Miule era una cosa de loco. Bueno, con Ale ya lo conocía. Sí. Y Pablo lo conocí en los ensayos y nos hicimos re amigos. Tengo muchos amigos, bueno, el otro día estuve con Quique Teruel, que fui a probar sonido a Cosquín con ellos, con los Nocheros. Qué sé yo, la verdad que sí. Soy un agraciado de que además que me hayan dado una oportunidad, ¿no? De vuelta al medio. Se ve que no hice tan mal las cosas no, en estos 20 hombre, años. No, por favor, porque... es lo que yo te decía recién, la gente te quiere, el medio te quiere. Sí, sin duda. Y que el medio te respete y te quiera, sí. Creo que ya está, hiciste las cosas bien. Sí. Hiciste las cosas bien. Así lo siento, sí. Mati, bueno, quiero salir un poquito de esto. La idea de la entrevista es relajarte. Sí, pues yo estoy relajado. En este momento, en el aquí y en el ahora. Sí, es verdad, sí. Claro que es el escenario, ¿no? Que tenemos, ¿no? Escuchame. Vos siempre estás en los lugares más lindos. Yo entiendo ahora por qué la decisión de quererte venir a vivir a Córdoba, escúchame. Sí, si esto no te relaja. Estoy con ganas, estoy con muchas ganas. No, contame. Estoy con muchas ganas. ¿Qué tiene que pasar para que te vengas a vivir a Córdoba? Yo ya desde el 2015 que yo quería venirme, me quería poner una heladería, un cafecito. Sí, me acuerdo, tenés razón. Sí, hace muchos años. Sí. No, y depende de dar el paso, de decir, bueno, me voy, una vez que llegue acá a ver qué hago, pero sí, tengo muchas ganas de venirme a Carlos Paz. ¿A Carlos Paz? Amo Córdoba, sí, yo amo Córdoba, pero mi lugar sería en Carlos Paz. Y desde acá, hacer viajar a Córdoba para trabajar, ponerme un café, un barcito, tengo muchos amigos gastronómicos que me quieren ayudar también. Sí. Así que es cuestión de Tuki, dar el primer paso. Pero bueno, ahora en principio, el primer semestre lo tengo muy ocupado, porque creo que me voy de gira con Mauricio, sigo en polémica, sigo haciendo radio, así que estoy viendo, tengo que ver cómo acomodarme y en qué momento, pero yo sé que en un futuro no muy lejano me voy a venir a vivir a Carlos Paz. Ay, ¿te puedo hacer esperar un ratito? Yo tengo toda la vida para vos. Ay, lo quiero. Sigue siendo una persona tan especial, tan maravillosa. Amigos, nos vamos a un pequeño corte acá en Showbiz y en un ratito seguimos con Matías Ale. Dale, no se vayan.